Ya estamos de vuelta con vosotros otra vez. Nos vamos directamente a resultados y clasificación de la LDF, pero estamos recibiendo un montón de mensajes. Leones de Almarrosa felicita a Sibao. La Academia de Santiago felicita a Sibao. Yo no sé, tenemos un videíto de la Academia de Santiago que nos han mandado. Mira a ver si hemos tenido tiempo a poderlo sacar, porque acaba de ser ahora mismo. Algo que está haciendo muy bien y es lo que está es explicando que está explicando en todos sus a todos sus niños que tienen en la escuela de la importancia de lo que ha hecho Sibao y dónde está y hacia dónde va Sibao. Explicar estas cosas en categorías muy bajitas, esto es tremendo porque lo que estamos haciendo es cultura de fútbol. Así que felicidades a la Academia de Santiago porque aunque le suene a chino ahora todo esto, a los niños es tremendamente importante el trabajo que se está haciendo. Mensajes como los de Leones de Almarrosa y de la Academia estamos recibiendo pues unos cuantos, algún que otro centenar. Así que nada, felicitado queda Sibao. Nos vamos, aparte de que Sibao ganó la Copa del Caribe, tenemos las clasificaciones y los resultados de la LDF en esta novena jornada, que vamos ya justito por la mitad. Sí, vimos el partido de ayer donde el combinado... Ah, mira, perdón, que te corto, Joel. Estas son las imágenes que os estoy diciendo. No, no pongamos el audio porque hay mucho viento y se oye fatal. Exacto, mejor sin audio. Pero aquí lo que está explicando Juan Carlos Vidal a los niños de la Academia de Santiago es la proeza que ha hecho Sibao FC y de la importancia que tiene esa proeza y lo que ha costado llegar hasta aquí y el paso que viene a continuación. Así que excelente trabajo y os invito a que todas las escuelas hagáis lo mismo. Explicadle a la gente qué competición es, cómo es y lo que cuesta llegar hasta dónde se ha llegado y hacia dónde va Sibao FC. Nos va. ¿Tenemos una llamada? ¡Oh, oh! ¿Es una de las sorpresas? Pásamela. ¿Quién está? ¿Juan Carlos? Hola, buenas noches. Hello. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Todo muy bien. Cuéntame dónde estás. Aquí estoy con el ingeniero, el presidente del club de Sibao Fútbol Club, en el aeropuerto, dentro, acaban de llegar. Estoy aquí con los tres capitanes, con Rafa Flores, Domingo Peralta y Eduardo Acevedo. Con mucho gusto los voy a pasar para que aprovechemos el poco tiempo que nos queda. Pásame alguno. Gracias, Juan Carlos. Ahí va el maeño. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades, campeón. ¿Cómo estás? Bueno, siempre más cansado, orgulloso y tranquilo, aquí llegando al país. ¿Recuperado ya recuperado de la fiesta de ayer o no? Sí, estamos recuperados, gracias a Dios. Oye, cuéntame, ¿qué sentiste ayer cuando os disteis cuenta de que erais campeones del Caribe? Bueno, me sentí más que orgulloso porque en el transcurso de mi trayectoria del fútbol siempre he anhelado realizar mi sueño y ayer anoche pude realizar mi sueño y nada, gracias a Dios lo pudimos vivir, el éxito, todo lo que tuvimos gracias a Dios a nuestro esfuerzo, nuestra dedicación y nuestra actitud. Óyeme, muchísimas felicidades una vez más. ¿Queréis preguntarle algo? No, felicidades. Acaban de llegar del aeropuerto, están calentitos en el aeropuerto. Bueno. Óyeme, muchísimas gracias. ¿Cómo van a celebrar aquí en República Dominicana sí. ahora? O sea, ¿qué sigue? No, sabemos que vais a tener actos. Ahora mismo vamos por lo que nos falta a nosotros, de la Copa Dominicana. Y vamos a dar todo para ganar la Liga este año, ya que estamos en séptima posición y... De verdad que ahora vamos con más fuerza, más dedicación y a buscar la Copa. Ya tengamos la Copa del Caribe, vamos a buscar la Dominicana. Ahora vamos a por la otra. Oye, muchísimas gracias. Excelente y gracias éxito. Por lo que habéis hecho por el fútbol dominicano. No solo por vuestros aficionados gracias. Del Sibao, sino a todo el fútbol dominicano. Muchas gracias. Gracias, te vamos a dar las flores. Perfecto, gracias. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Te digo lo mismo que a tu compañero, muchísimas felicidades por la consecución y por vuestro campeonato del Caribe. Buenas noches, Flores. ¿Cómo te sientes haber guiado este equipo, como parte de ser los principales capitanes del equipo de Sibao, muchachos jóvenes? ¿Qué sentiste en ese momento a la hora del levantamiento del título? Nada, lo que me llenó de satisfacción fue poder poner nuestra bandera en alto, nuestro club como equipo, un equipo que viene desde hace 3 años que se fundó y para nosotros es más que un éxito poder catapultarnos en este momento y darnos esa satisfacción de victoria
y poder pasar a la siguiente ronda y meternos directamente a la CONCACAF. Ese era el objetivo que andábamos buscando. Y lo habéis conseguido, y además invictos, o sea que lo que estáis consiguiendo verdaderamente no solo ya es histórico, sino que además marca una referencia, que va a ser muy difícil igualar lo que vosotros estáis haciendo. ¿Alguien más quiere preguntarle algo? Aprovechadlo, lo tenéis aquí. No, felicitar a Rafael Flores, que consiguieron el título que tanto deseabas. Y nada, te deseo éxito, y a todo el plantel de Cibao FC, que no solamente nosotros como programa te mantuvimos el apoyo, sino todo el país estuvo mirando por televisión, que gracias a CDN, que nos dio la transmisión en vivo, no solamente, para que sepas, lo escucharon por radio, por Facebook, por Twitter, por YouTube, por televisión. Ahora en los próximos días os daréis cuenta de lo importante que habéis sido en este país en estos últimos 4 días. Pero ahora llegad, descansad. Sí, y otra cosa que hay que destacar y darle las gracias también el apoyo que han venido dándonos cada uno de ustedes, tanto los periodistas como cada uno de los fanáticos que ha seguido el triunfo, no solamente de Ciudad, sino de un país entero y una nación que sí ha andado buscando eso desde hace años. Hoy en día lo tenemos y gracias a Dios estamos aquí para soñar y para poder verlo de una manera más positiva, que nosotros pudimos dar lo mejor para que el país hoy en día tenga a la mejor satisfacción que nos llevamos, la alegría que nos brindamos cada uno de nosotros con ustedes, y el mejor regalo ese, y ahí lo tenemos, y ahora hay que aprovechar eso y disfrutarlo como familia. No, y óyeme, sobre todo, yo te quiero dar las gracias en nombre de toda la afición, y me abandero, por lo que nos habéis hecho sentir durante estos 4 días, porque al final, si nosotros nos sentimos así, ha sido gracias a vosotros. Así que transmítele a toda la plantilla nuestro agradecimiento por lo que habéis hecho por todos nosotros. Bueno, ok, mi hermano, muchas gracias. Déjame pasarle a la prueba para que se comunique con él ahí. Gracias. Ok, gracias. Y mire, okay, mi hermano. Okay. Ok, gracias. Y mire, mientras tanto... Buena. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Felicidades por el reciente éxito obtenido en tierras extranjeras, ¿no? Gracias. ¿Cómo te sientes al haber logrado lo que acaba de hacer Cibao FC en este evento? Bueno, yo pienso que no hay palabras como definirlo, porque al haber logrado eso en tan poco tiempo, y como decían los países participantes, que cómo Dominicana pudo haber ganado donde un país de bolero. Uh-huh. Y cuando me convocaron a la entrevista allá en Trinidad, lo primero que dije fue que para nosotros como si fuésemos a un mundial, porque hemos logrado algo, yo pienso, algo muy grande para un paso adelante al fútbol dominicano. Y yo pienso que la verdad que no hay manera de cómo definirlo. Lo cierto es que sí, tienes toda la razón, habéis hecho algo muy grande, no solo para Cibao FC, sino también para todos nos queremos hacer y abanderar un poco de vuestro éxito. Y lo que habéis marcado es una línea, que además una línea de un listón muy alto. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Sed del esfuerzo, venís cansados, estáis en el aeropuerto, acabáis de llegar. Gracias por estar con nosotros aquí en Somos Fútbol RD. Y una vez más, felicidades, campeón. Ok, gracias. Te paso a Juan Vidal. Gracias. Venga, Jordi, ya. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y si tienes al ingeniero al lado, transmítele nuestras felicitaciones y nuestra enhorabuena. Ahora mismo, sí, lo tengo aquí, yo te lo voy a dar. Va a ser los primeros, acaban de llegar, todavía no hemos salido del aeropuerto, estamos dentro del aeropuerto. Muchísimas gracias por darnos esta exclusiva. ¿Quieres saber dos segundos que lo tengo aquí al lado? Pásamelo. Venga. Jordi. Ingeniero, felicidades. No, yo no soy el ingeniero. Ah. Sí, Albert. Hostia, es Albert. Pensaba que era el ingeniero. Albert, muchísimas felicidades. Muchas gracias. Te vamos a contar en los próximos días lo importante de lo que has conseguido hacer aquí. Tú no sabes cómo estaba el país. Bueno, trabajamos muchos en esto, ¿eh? No solamente Cibao, ¿eh? En Chimás Club estamos aquí trabajando para esto. Para que crezca el fútbol
el fútbol de aquí del Caribe y de la República Dominicana. Bueno, habéis hecho que el éxito sea un poquito de todos, pero quien fue para allá fue Sibao y quien ganó ha sido tú y han sido tus muchachos. Así que muchísimas felicidades. ¿Cómo te sientes habiendo ganado? Hombre, la verdad que muy contento, ¿no? Porque por lo que se puede, hasta para mí personalmente, ¿no? El hecho de que en tres años haya podido conseguir el máximo título de esta zona, ¿no? Sí. La verdad que muy emocionante, más en el juego profesional. Bueno, el fútbol base ya hemos ganado muchos títulos, ¿no? Pero así el fútbol profesional, pues este título para mí es muy importante. Pues, Albert, muchísimas gracias. Nos veremos en los próximos días. Yo el domingo estaré y te felicitaré personalmente, porque además es que me apetece mucho. Felicidades a ti, al Sibao. Quería aprovechar porque hemos recibido el apoyo de todos los clubes de la República Dominicana, del público, de todo el mundo, y desde allá nos hemos sentido queridos y muy apoyados. Gracias a todos los clubes de la Liga, a la Federación, porque de verdad sí nos habéis apoyado mucho todos. Gracias a ti, Jordi, y a todos. Visca la Barça y Visca Cataluña. Visca Barça. Visca Barça. Adeu. Muchas gracias. Adeu. Bueno, no tenemos... Hasta en catalán hablaron, ok. No tenemos tiempo para más. Es que los catalanes somos trilingües. Ok. O tribífidos. Nada, no tenemos tiempo para mucho más. ¿Tenemos tiempo para la media cancha? ¿No? Sí, media cancha. Nos vamos directos a Joel. Sibao y la media cancha. Ah, mire, sí, y sí. Antes de, señores, esta noche a las 10 vamos a tener la repetición del partido de Sibao FC, donde se coronó campeón en la CFU, así que ya lo saben. No os lo perdáis. Mira, en la media cancha, antes de pasar al MVP, los resúmenes del partido, un saludo a Joserito Lora, que está en sintonía en estos momentos. El combinado de Jimmy Tichard se repuso y venció 0-2 en el día del sábado a Tapatí en un juego muy, muy interesante que durante la segunda pausa y... Vamos a ver el entrevistado Mayer Fonseca y el MVP del partido Rubén Díaz, donde el combinado domingo estuvo venciendo 6-4 al Inter. Estuvo venciendo 6-4 al Inter de Santo Domingo. Vemos las entrevistas que las tenemos. En esta ocasión me encuentro con el director técnico del conjunto Domingol, quien el día de hoy estuvo ganando 6-4 al combinado del Inter de Santo Domingo. Buenas noches, profe. ¿Qué tal la experiencia? No se hace difícil a veces comenzar ganando al principio, aunque el Inter arrepotó en la última parte y estuvo más pegadito el partido. Sí, es complicado, o sea, porque tú comienzas y parecería que un primer tiempo de 4-1 que ya se acabó el partido, pero en este formato eso no es así, hasta el último minuto. Entonces ellos lograron ir remontando, ir acercándose, incluso hicieron una táctica al final, sacando el portero, una táctica de futsal muy bien implementada, y entonces ellos no clavaron por ahí, se nos pegaron por un gol, pero cuando trataron de hacerla otra vez, nosotros aprovechamos la debilidad de esa táctica, que es el portero en nuestra cancha, y entonces hicimos un gol de cancha a cancha, que nos permitió esa diferencia de 2 goles, faltando 2 segundos, que nos ayudó mucho. Entonces, pero desde el punto de vista del esquema, el equipo, o sea, jugó muy bien, mantuvo la calma, la presión cuando se necesitaba. Y Inter es un equipo que es muy ofensivo, juega bien, hace buenas rotaciones, se mueve, tiene un par de gol, o sea, se exponen cuando eso le pasa a un equipo que es muy ofensivo. Pero nosotros teníamos que aprovechar y tratar de ganar. Digamos, ya con esta victoria sigue manteniéndose en el primer lugar, con un asistente como Francisco Celis, que todos conocemos. Hay demasiado fútbol. Sí. ¿Qué representa este primer lugar para ustedes en una división que está muy cerrada? ¿Tú sabes quién es ese que está allá, no? O sea, bien, seguimos haciendo las cosas bien, hay que mantener. Esto nos acaba hasta el último partido, el último minuto. Una liga muy cerrada, todos los equipos están muy bien, cualquiera de los partidos, o sea, que no nos van a confiar en absoluto. O sea, es todo el tiempo concentrado ahí adentro y seguir hasta el final, dando todo lo que uno pueda para no quedarse con nada. Veremos qué pasa. Por último, profe, sigue haciendo un llamamiento a la afición, ya que vemos que hay buena asistencia, pero para que la gente de Domingo y otra gente que gusta del fútbol siga apoyando esta primera división que es muy competitiva de la media cancha. Sí, estos partidos son cardíacos. O sea, la gente, es bueno que venga, porque esto se define siempre en los últimos segundos, faltando 5, faltando 10, faltando... Aquí, o sea, yo vi hace 2 fechas un partido que un equipo tenía 2 goles arriba, faltando 40 segundos, y lo perdió, lo empataron y le voltearon y lo perdió. O sea que es muy emocionante, es realmente muy emocionante. O sea que sería maravilloso que la gente venga.
Muchos amigos, en esta ocasión nos encontramos con el MVP del partido, Rubén Díaz, que en el día de hoy estuvo anotando 2 goles y dando 2 asistencias. Buenas noches, Rubén. ¿Cómo te sientes la experiencia del partido, donde el día de hoy dominaron al rival desde el principio? Muy bien, gracias por invitarme. Comenzamos dominando, Inter nunca baja los brazos, nos complicó, se pusieron a línea de una, pero seguimos jugando con la cabeza y logramos sacar el resultado. 2 goles, 2 asistencias. La pregunta que todo el mundo quiere saber, ¿qué te gusta más, asistir o anotar los goles? Siempre anotar goles, siempre. Pero a veces hay que hacerlo. Con tus propias palabras, descríbenos esa jugada que tú dices que te gustó durante el partido, ya sea un gol que diste o una asistencia. La jugada que más me gustó fue directamente, sacamos en corto, yo tiro un pase infiltrado largo a Wolf por la raya, Wolf la carrera le llega a fondo, centro a segundo palo, gol de Aponte. Jugada colectiva totalmente. Ya para terminar, leo una exhortación a la gente o un llamado para que asistan a esta primera división de la media cancha y apoyar también al Domingol. Sin duda que sí, a la gente que venga, excelente atmósfera, feria, actividades, independientemente del equipo que le guste que vengan, que el punto es un buen ambiente aquí. Muchas gracias, Rubén Díaz, MVP del partido de la noche de hoy, estuvo con nosotros. Tremendos partidos en la media cancha en la Liga de Fútbol 5 de Primera División del Banco Popular. En la LDF, rapidito, Sibao y Pantoja y Barcelona empataron a 1. Hoy me venció 2-1 a Bauer. Moca ganó 0-2. 2-0. 2-0 al equipo de Delfines. Y el otro partido. La Vega 0-1 contra San Cristóbal. Primero sigue Pantoja. Segundo, señores, ya está Moca. Que cómo ha cambiado. Los farolillos rojos, pues como no, Delfines del Este y Bauer, que vuelve a estar jugando con las posiciones de descenso. Barcelona y OIM, que el se mataron. Están empatados a puntos, sí. por diferencia con la Verage. Pero Moca, que OIM, que estábamos dudando, ahí está. No tenemos tiempo para más. El arbitraje este fin de semana. Perfecto. ¿Nada que decir? Nada que decir. Pues menos mal, porque no teníamos tiempo. muchísimas gracias por estar a todos aquí. Felicidades a toda la afición y a todo el mundo del fútbol de República Dominicana. Hoy todos celebramos. Gracias a todos. Y recordad, sed buenos, no nos seáis infieles. Nos vemos aquí la próxima semana y viva Sibao.